La chacana, símbolo milenario recurrente a las culturas de los Andes. Su forma es la de una cruz cuadrada, escalonada de 12 puntas, originaria del quechua y se puede interpretar como chacanán, que significa puente hacia lo alto. La chacana es referente al sol y a la cruz del sur. Señala la unión entre lo alto y lo bajo, la tierra y el sol, el hombre y lo superior. En sí, es una escalera hacia lo más elevado. Según el calendario ancestral andino, los rainis son las celebraciones dedicadas al sol y a la luna. Hay cuatro rainis o celebraciones que son Koya Raimi, Kapak Raimi, Pauka Raimi y el Inti Raimi. Este es el Koya Raimi, celebración del inicio. Es la celebración de la semilla, la celebración de la madre, celebración femenina y corresponde al 21 de septiembre. El siguiente es el Kapak Raimi. Se celebra el 21 de diciembre. Representa el florecimiento, el nacimiento y el poder. Aquí tú descubres para qué eres bueno, cuál es tu fuerte, tu gusto. Asumes y aceptas el reto de aquello que pensaste que eres y lo llevas a la práctica. Luego tenemos el Pauka Raimi, celebrado el 21 de marzo. Aquí empiezas a compartir con la naturaleza. Empiezas a trabajar todo lo que tú eres, todo aquello que asumiste, que sea para el bien y beneficio de esta. Finalmente llegamos al Inti Raimi, celebrado el 21 de junio. Es la celebración de la cosecha en agradecimiento al dios Sol. Para esto debemos tener nuestra chacana, toda nuestra cruz, en perfectas condiciones. Los Raimis están conectados para formar nuestra chacana, con el fin de mantenernos en paz con nosotros mismos y con el medio en el que vivimos. Los Raimis circulan para todos, permitiéndonos vivirlos, los cuales son el ciclo de la vida, la naturaleza, la cosecha y el trabajo. El rojo simboliza la fuerza, el amarillo el trabajo, el azul el agua y el verde la naturaleza. ¿Ibas a venir a las 12? Sí. Ya. No, yo le llamé, le dije que no fui, que me había dicho que no fui. Por eso. Entonces, algunos de nosotros van a venir a las 12. Voy a llamar. Con siempre vamos a estar unidos, ¿ya? En este acto ritual, lo más serio que podamos, ¿ya? Vamos a adentrarnos a nuestro mismo, a nuestra espiritualidad, ¿ya? Que realmente lo que vamos a es a dar gracias por el hoy, dar gracias porque estamos aquí, dar gracias porque estamos en compañerismo, dar gracias porque realmente estamos en una interculturalidad, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, para iniciar este acto ritual, vamos a llamar los cuatro suyos con una kipa, ¿ya? Los cuatro suyos de la Cruz de Chacana, que en este mes estamos celebrando la Cruz de Chacana, ¿sí? Y de esta manera entonces vamos a empezar, ¿sí? Empezar primeramente abriendo este, que es esta mesita, esta Cruz de Chacana, para todos nosotros realmente de hoy, que estamos encaminando un Inti Raimi, un Padre Sol, sea de la mejor manera posible en nuestras mentes, ¿sí? Ya, vamos alzando las manitos. Todos. Abrir estos caminos, de nosotros, este camino de nuestra mentalidad, de nuestra espiritualidad. Abrir estos caminos también de lo corporal, de lo emocional de nosotros. Los cuatro cuerpos de nosotros siempre nos estamos equilibrados. Y donde quiera que nos vayamos, que haya esa luz como aquí ven, esta luz en cada uno de nosotros, en cada una de nuestras mentes. Respirar.
recibiendo esta energía. Vamos a llamar los cuatro suyos para que esa energía de ellos, nosotros siempre estemos bien con esa transmutación de energía. Bueno, de esta manera arriba también a la divinidad, al universo, darle esas gracias por estar aquí, por darnos esa energía, el positivismo de nosotros. Dios para arriba, ¿sí? Gracias para arriba. Vamos a tocar la tierra y agacharnos. Nuestra madre tierra, de ello vivimos, de ello estamos aquí y en ello vamos a regresarnos. Dale gracias por esto que estamos aquí, por darnos estos alimentos, por darnos el día a día, ese positivismo lo va a encaminar. Seguridad, paz y tranquilidad. Vamos a darle gracias
De esta manera vamos a cogernos de las manos. Vamos a transmutar nuestra energía. Esta energía realmente, ese positivismo de nosotros. Que no haya ese desequilibrio en nosotros, en el día a día. Que esto, vamos a cerrar los ojitos. Vamos a respirar profundo. Y vamos a depurar. A depurar. Este crucero de los Saraguros, que es la chacana. Este crucero se utiliza en todas las fiestas. En el tendido de la mesa, en los velorios, en el matrimonio. Y también tenemos aquí a este gran chacana. Y este tawa, que está en el centro, un círculo pequeño, el tawa, que es el inicio de la vida, el inicio y el fin. Este pachacuti que está en el centro, va girando, girando, girando. Eso depende de cada uno de nuestros procesos. Si podemos pasar de un lugar, de un espacio a otro espacio, va girando nuestro pachacuti, nuestra vida, nuestro ser cuerpo y espíritu, porque nunca se separa. La energía negativa y positiva van juntos. Depende de nuestro proceso, de nuestro paso, porque chacana en quichua significa paso. Paso el puente. Si avanzo a pasar el puente, voy formando y voy construyendo mi vida, mi ser, mi, como dijo, mi ushay, mi voluntad, mi fuerza, mi poder hacer. Y cada uno de estos significa que poco a poco van a ir entendiendo los procesos que se va pasando en la vida, que están construyendo sobre todo en el estudio de ustedes, jóvenes, mujeres y hombres, valientes, que han venido hasta este espacio, tal vez para entender nuestros saberes, nuestros conocimientos, que nuestra vida de runa es igual, hombre. De todos los hombres, somos iguales, hombres y mujeres. Runa es hombre y mujer. Por lo tanto, gracias Taitayacha por darme este espacio que un poco conozco, puedo compartir. Igual a nuestros incas, agradecer por este espacio, por esta sangre que gira en cada uno de nosotros. No solo en el runa, también en ustedes. Por algo somos mestizos, somos unidos entre runas o indígenas, nuestros ingas y españoles. Por lo tanto, formamos esta gran interculturalidad. Ahí están nuestros grandes personajes. Nuestro Dolores Cacuango, que empezó ese estudio en los cerros de Cayambi, escondido. Y la seguidora Tránsito Amaguaña, quien últimamente hace unos 3 o 4 años que se murió, dejó muchas huellas. Yeah.
En sí, en esta experiencia todos nosotros aprendimos mucho sobre lo que es el pueblo de los Araguros, sus tradiciones, ideología, costumbres, su manera de vestir, expresividad y su arte. Recibimos por parte de los Araguros buena acogida, su amabilidad, carisma y cualidades muy positivas. En el ritual nos comprometimos a mantener una unión entre compañeros, ayudarnos mutuamente, ser solidarios y ser mejores día a día. Nosotros, como estudiantes de educación básica, debemos fomentar la cultura de este pueblo para que no se pierda por los estereotipos actuales. Deberíamos poner en práctica todo lo aprendido en este ritual cuando ejerzamos nuestra docencia para tener una igualdad entre todos sin discriminación alguna. Cada pueblo indígena es importante en la identidad cultural del Ecuador. La cultura es un vínculo invisible que nos une entre personas y expone formas de pensar y de vivir. Cada cultura es especial, distinta, y es esa diversidad lo que nos enriquece. La cultura es un vínculo invisible que nos une entre personas y expone formas de pensar y vivir. Cada cultura es especial, distinta, y es esa diversidad la que nos enriquece.